Mexicana de Fútbol. Con esta información comienza la Acción Deportiva Extra con Andrés Quiñones. Jugaron su primer partido amistoso oficial, enfrentando y perdiendo con este solitario golazo con los Eagles de Charlotte, equipo que juega en la United Soccer League, donde hace algunos años estaba el equipo de Atlanta, que se prepara para su cuarta temporada en la North American Soccer League, catalogada como la segunda división en este país. Nos vimos huérfanos en el último tercio, nos faltó idea, nos falta creación, nos falta más creatividad. Algo que tenemos que trabajar, tenemos todavía 4 semanas, 30 días. No nos preocupa, como le digo, el factor que me preocupa más es que hay el equipo cansado y no hay motivo, no hay razón para que esté cansado. A pesar de que el equipo de Atlanta está a un mes de comenzar la defensa de su segundo puesto conseguido la temporada anterior, cuando perdió la final del año con el Cosmos de Nueva York, su imagen fue muy pobre y dejó más dudas que satisfacciones entre los cientos de asistentes que pagaron para ver este juego debut en el regreso oficial de Eric Winalda como técnico y todos sus asistentes hispanos. 22 goles se marcaron en la fecha 11 del fútbol mexicano, donde Cruz Azul sigue de líder tras remontar en su estadio un marcador adverso con Tijuana y terminar venciéndolos por 2-1 con una gran actuación de Marco Fabián, que consiguió los 2 goles. Toluca sigue de escolta, ganando en Querétaro 2-0. América, siempre en desventaja, empató 2 en su visita a Chiapas. Las Chivas en su estadio sacaron una valiosa victoria sobre un León plagado de suplentes por un solitario gol de Hernández. Morelia de visitante con este gol de Morales superó a Monterrey, y Tigres también de visita superó con este gol de Damián Álvarez a Puebla. Pumas goleó a Atlante por 5-0 y ahora es tercero. Santos le ganó 3-1 a Pachuca, y Atlas de visita superó con este gol de Maicon Leite a Veracruz y dio un paso fuerte por la salvación del descenso. Comenzó la temporada de la Fórmula 1 en Australia, con muchos cambios en la reglamentación y en los monoplaza, por lo que se presentaron muchos retiros, incluido el del actual campeón Sebastian Vettel. Un alemán fue el ganador, Nico Rosberg, y gracias a la descalificación del local Daniel Ricciardo, que ocupó el segundo lugar en la carrera, el mexicano Sergio Checo Pérez logró un punto tras llegar 11, pero subir al 10º puesto. El brasileño Felipe Massa no terminó, al igual que el venezolano Pastor Maldonado. El otro mexicano, Esteban Gutiérrez, fue 12 por los corredores latinoamericanos. Semana muy importante en el fútbol. Mañana y el miércoles se conocerán los otros 4 equipos clasificados a los octavos de final en la Champions League en Europa. También los semifinalistas en la CONCACAF Liga de Campeones, con los partidos de vuelta en los enfrentamientos entre mexicanos y estadounidenses. Y los partidos de la Copa Libertadores, donde se podrá definir el futuro del Santos y del León, entre otros equipos. Soy Andrés Quiñones. Hasta aquí la acción de